Cultural de Arroyito, finalista de la Copa de Oro en Inferiores. El torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol San Francisco comenzó a definir la Copa de Oro en la zona oeste, siempre hablando del fútbol de inferiores. Por supuesto, torneo Apertura. El Deportivo y Cultural recibió al Club Atlético Vélez Sarsfield de Tránsito de campaña histórica, terminando entre los cuatro primeros de la tabla general, teniendo en cuenta que los chicos de Tránsito es la primera temporada que compiten en los torneos de la Liga Regional. Lo cierto que La Verde, que tiene ventaja de cancha para la final y la tuvo en las semifinales, se impuso por 1-0 en promocional, por 3-1 en preinfantil. Fue empate en infantil 0-0, por penales ganó el Cultural. Fue empate en prejuvenil 0-0, por penales ganó el Cultural. Y se impuso La Verde por 2-1 en categoría juvenil. Pasan los que más puntos suman en la general por institución. Ocurrió lo mismo con el Atlético de Santa Rosa, que en definitiva enfrentó a Rivadavia y terminó pasando porque sumó 9 contra 6. Ocurre que Rivadavia no tiene categoría juvenil, sino habían terminado igualado en 6 puntos. El Cultural es finalista de la Copa de Oro en inferiores y el próximo sábado será local del Atlético de Santa Rosa. El Sportivo 24 de septiembre jugó en Temple, no pudo meterse de manera directa en la semifinal, pero sí jugará ante Pueblos Unidos de la Tordilla en la Tordilla el próximo sábado, debido a que fue el equipo que menos puntos sumó en esta serie semifinal, pero de la Copa de Plata, un formato poco entendido. Cultural jugará la final de la Copa de Oro en inferiores en la zona oeste. El 24 jugará las semifinales de la Copa de Plata en la zona oeste.